mucha luz. Dudes, I'm running. Se me está haciendo tarde. Tengo como 20 minutos para grabar solamente. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Gracias por estar aquí. El día de hoy es otro video de cejas. Como ya se habrán dado cuenta. Y yo sé que todos ustedes me quieren ver fracasar. Yo sé que se quieren burlar de mí, pero no va a pasar. Yo estoy muy segura de mis habilidades, de mí misma. Pero si se acuerdan de mi video de pecas falsas con Jena y de mi video de mis cejas de Just For Men, quise combinar el día de hoy ambas técnicas. Hoy vamos a hacer cejas con Jena. A ver si me salen. Lo único que espero es no tener unas cejas horribles, horribles. Entonces, lo que voy a hacer primero es que voy a delinear mis cejas, igual que lo hice con la vez de Just For Men. Porque, pues si ven, no tengo ni un gramo de forma. Los voy a acercar más. No tengo ni un gramo de forma en mis cejas, entonces quiero que estén lo más parecidas posibles. Pues para que al momento de ponerles henna, y si se van a quedar ahí los días que se tengan que quedar, pues se vean más bonitas o menos feas, mejor dicho. No voy a rellenar, solo quiero delinear en donde quiero la henna. Miren, la neta no os recomiendo que lo hagan esto en casa. Hay profesionales que hacen esto, pero pues ya saben que me encanta experimentar con mis cejas. Que al cabo no tengo tanto pelo, no pasa nada. ¿Se ven parejas ahí o no? Creo que sí. Lo que voy a hacer ahora es que con la misma henna de las pecas, que era esta de la marca Golecha o Goleca o algo por el estilo, que me la regaló mi hermana. Bueno, no, la neta, le dije cómpramela y nunca se la pagué. Ella no me la regaló, yo me la cobré a lo chino. Con esta voy a rellenar. Voy a usar una tapita de unas pestañas. Vacié aquí tantito. La vez pasada lo que hice fue que con una espulín me estaba dando así como brochazos. Hoy no. Hoy voy a hacerlo con la brochita angular, porque aquí en la parte de adelante quiero hacer como pelitos, a ver si me sale. Y la vez de las cejas, perdón, de las pecas, lo dejé como 15 minutos y hoy solo lo voy a dejar como 5 o algo así. Recen, chavos, recen. Aparte saben que está bien rojo. ¿Cómo no me acordé de esto? Bueno, si me sale, voy a comprar otra henna de diferente tono y lo vuelvo a hacer. Recuerden, chavos, que hay profesionales que hacen esto. Yo no soy ninguna profesional de cejas. Oigan, está súper rojo. Conste. Si el color está mal, pero quedan bien, no es fracaso, ¿ok? Hagan de cuenta que la mayor parte del producto lo estoy dejando arriba, perdón, adentro. Y estoy solo con el remanente maquillándolo de afuera. Me siento como Poison Ivy o algo así, ¿no? La de Batman. Con las cejas rojas. Hay que limpiar el área un poco antes de que sea demasiado tarde. Me voy a esperar como 5 minutos y me lo voy a quitar. Oigan, tengan mucho cuidado. Si tienen piel sensible, no lo hagan. No lo recomiendo para que lo hagan en casa. No es un tutorial, es una tontería que quería hacer. Y que aparentemente ustedes también querían que lo hiciera. Quieren verme fallar, no va a pasar. Ah, caray, ya pasaron 5 minutos. Oiga. Ok, ahí va. Ay, no. Ah. ¿Será que esta henna no es para pelo? O sea, que solo para piel, porque
Me voy a acercar. Porque si ven, o sea, lo que tiene, lo que es pura piel no tiene, digo, perdón, lo que es pura piel sí tiene y adentro donde hay pelo no hay nada. No, literal el pelo no me lo pintó, me pintó solo la piel. Oiga, fallé al revés, fallé en reversa. No se quedó nada. Me voy a redimir, oigan. Voy a hacer otro video. Voy a comprar otra henna. Y lo voy a hacer funcionar. De mí se van a acordar. Ay, oigan, fallé en reversa. Bueno, pues ya ni modo. Vean, vean. O sea, aquí en medio no tengo nada pintado. Ahí por dentro no hay nada pintado, aquí no hay nada pintado. Solo están pintados los bordes. Ay, oigan, qué triste. Pensé la neta que iba a ser un video de que, wow, sí me quedaron, pero quedaron rojas, pero no importa. Pero no. Lo que voy a hacer va a ser esto. En el transcurso de la semana voy a ir a las tiendas egipcias a escoger yo la henna que quiero. Porque esta me la trajo mi hermana y a lo mejor fue así como que fue la primera que vi. Entonces voy a ir, voy a comprar la henna que quiero, el color que quiero y lo voy a volver a intentar. Hoy fue la prueba número uno y fallamos en reversa. Quiero fallar como debe ser. Quiero fallar por ustedes. No, no es cierto. Oigan, pues espérenme, déjenme hago mis cejas entonces. Oigan, tengan mucho cuidado por favor si lo quieren intentar ustedes. Bueno, cabe aclarar que no estoy diciendo que lo intenten en casa, pero tengan mucho cuidado, no vayan de que hacer una tontería, no les vaya a caer en los ojos. Si sienten alguna irritación, quemazón, suspendan su uso, por favor. No le peguen a la mamá Giver. No quiero ser un mal ejemplo, niñas, no lo hagan. No puedo creer, no pensé que me fuera a pasar esto, oigan, se los juro. De todas las posibilidades que vi en mi cabeza, como Doctor Strange, que vio como 14 millones de posibilidades. No creí que fallar en reversa fuera una de ellas. No creí que al contrario no fuera a pintar. Yo ya me veía con las cejas rojas. Ya me veía, o sea, ya veía a todos mis amigos y a mi novio tirarme carro de que qué pedo con tus cejas. Espero que se hayan divertido un ratito. Quédense conmigo para el volumen 2. No olviden darle un like. Una manita arriba y seguirme en todas mis redes sociales como Liz Guajardo MUA, Liz Guajardo MOA en Facebook, Instagram, Twitter y en mi canal de YouTube. Nos vemos a la próxima. Bye bye.